Éxodo 20. Vamos a leer únicamente el verso 15. Recuerde que estamos en la serie del Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Estamos listos? Éxodo 20, 15 dice: no hurtarás. Bueno, aquí la Biblia usa la palabra hurtarás, pero también se puede decir no robarás. A la de tres lo leemos. Dice 1, 2, 3, dice: no robarás. Muy bien, puede sentarse, por favor. Ya estamos al aire, transmitiendo. Fuerte aplauso al Señor para que vean que estamos en tiempo real. Gloria al Señor. Muy bien, hemos estado meditando en los 10 mandamientos. Quiero decirles también que cuando fallamos en uno, fallamos en todos. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Humanamente, el único que vino a cumplir toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando Él viene y Él muere por nosotros, la ley ceremonial, la ley ritual queda abrogada. Pero la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, todavía están vigentes. Por eso el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que le conozcamos a Él, a Jesucristo. Pero también la voluntad del Padre y del Hijo es que le obedezcamos. Jesús dijo: si ustedes obedecen mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y viviremos con ustedes. No sé por qué hoy, mientras volví a meditar en esto, vino a mi mente: ¿cuántos artistas, cuántos famosos han muerto en estos últimos 2 o 3 años? ¿Sí? Que de última hora tal vez dijeron: Diosito, fue todo lo que dijeron, y con eso creen que ya se ganaron el cielo, y no es así. En primera, porque no solo por invocarlo te ganas el cielo. El cielo lo ganó para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la salvación es por gracia, nosotros debemos obedecer los mandamientos. Escuche, los mandamientos no los obedecemos para ser salvos. Al contrario, los mandamientos los obedecemos porque somos salvos. El que no obedece los mandamientos, pues no es salvo, así de fácil. Porque el cristiano se deleita en la ley de Dios. Dice el Salmo 1: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¡Qué maravilloso! Ahora, quiero tomar este octavo versículo de no robarás. Dile a tu vecino: no robarás o no hurtarás. En primer lugar, ¿por qué Dios nos prohíbe robar? Yo quiero empezar con Dios, que el Señor me permita hacer esto. El Salmo 24:1, si lo pueden poner por favor, declara: de Jehová es la tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pastor, pero hasta el ateo, el idólatra, los sodomitas, todos le pertenecen a Dios. En el sentido que son también criatura del Señor, aunque si no tienen a Cristo no son salvos. Entonces, la tierra y su plenitud, ¿de quién es? De Dios. Ok, ahora, habían leyes agrarias también en la ley de Moisés, principios que si se aplicaran, la tierra estaría mejor. Por ejemplo, la tierra cuando ha trabajado, dice la Biblia, 6 años, el año número 7 tendrá que descansar. Cuando vuelva a empezar el ciclo otra vez, entonces la tierra dará mejor fruto. También dijo el Señor: la tierra es mía, por lo tanto no se venderá a perpetuidad. Porque aunque usted tenga unas escrituras de su casa, esa tierra le pertenece ¿a quién? A Dios. Ya se dio cuenta, cuando llueve muchísimo ya por septiembre y se desbordan los ríos, pasan arrasando cuanta casa lleva. Y llega la gente y dice: aquí estaba mi casa y aquí estaba mi cocina. Estaba, simplemente el río tomó su causa y se llevó todo. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra, su plenitud y los que en él habitan. Usted y yo debemos reconocer y declarar que nada es de nosotros, que todo es de Dios. Los hijos, digo, son míos, pero realmente mis hijos son de Dios. La casa es de Dios. Yo no sé por qué hay personas que a veces se jactan y a boca llena dicen: mi casa, mi carro.
con el sudor de mi frente, tengo mi empresa. Digo, están loquitos, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Tú no tienes absolutamente nada, y lo vas a comprobar el día que te mueras y te vayas a la tumba, ya no lo verás, pero no te llevarás nada cuando te marches, dijo el salmista. ¿Se da cuenta? Ahora, el Señor tiene una queja tremenda contra el pueblo de Israel. Malaquías 3, 6. Israel, su pueblo, se había corrompido. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de tus padres se habían apartado de mis leyes. Escuche. Y no los guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, Señor, ¿en qué hemos de volvernos? Note usted que la persona que se aparta de Dios y en una situación ya viviendo abiertamente en pecado, todavía pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿En qué te hemos fallado, Señor? Y esa es la pregunta que Israel se preguntó, se hizo a sí mismo. ¿Sabe por qué? Por el siguiente versículo, que quiero aclararlo, en el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede el hombre robarle a Dios? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El hombre puede pensar que le roba a Dios, pero realmente no le roba. Escuche. Pues ustedes me han robado, dice el Señor, y todavía dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dice el Señor, pues como mía es la tierra, alguien diga amén, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, me han robado en sus diezmos y ofrendas. Entonces el pueblo de Dios, Israel, se había vuelto ladrón, le estaba robando al Señor. Ahora yo quiero explicarles una situación aquí. Cuando el pueblo de Dios empieza a robarle a Dios, no es que solamente dejó de dar el diezmo y la ofrenda de un momento a otro, no. Si nosotros leemos en el contexto, lo que Malaquías está diciendo es que el pueblo de Israel, que muchas veces se compara como con una mujer, dice, porque la infiel Israel se ha prostituido con sus amantes, ha mostrado sus senos debajo de los árboles frondosos, y la cantidad de amantes que tiene son incontables. Esto es metafórico. Está comparando a Israel con una mujer. Pero realmente lo que el Señor está diciendo, porque Israel se ha corrompido, se ha ido detrás de dioses ajenos. El primer mandamiento estaba fallando ahí. Segundo mandamiento, han adorado a dioses, a Astarte, a Diana de los Efesios, a San Pascualito, a la chica del Tepeyac, y no sé cuántas abominaciones más. Si usted de pronto ve a una persona que incluso fue a su encuentro, probablemente danzó aquí y venía a la iglesia, luego lo ve detrás de los Baales, esa persona nunca se convirtió. Porque el verdadero cristiano, puede ser que no sea infalible, pero jamás adoraremos a los ídolos. Porque solamente el Rey de Reyes y Señor de señores merece nuestra adoración y toda la honra y toda la gloria. Antes me muero que ser idólatra. ¿Sí? Entonces Israel se había corrompido y como consecuencia robó el diezmo y la ofrenda. Porque el diezmo, dice, es cosa delicadísima. No sé si usted lo había visto así. El diezmo es cosa delicada para el Señor. La ofrenda también. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias. ¿Por qué? Porque al honrar a Dios con tus bienes y tus primicias, primeramente Dios, el 20 de este mes vamos a tener la fiesta de las primicias, estás reconociendo, diciendo, Señor, tuya es la tierra, su plenitud y todo lo que en ellos hay. Pero cuando usted está robando eso, usted acarrea condenación o maldición sobre usted mismo. Póngale a alguien, puede decir, es que el diezmo ya no es vigente. Ok, da más del diezmo, pero si ni el diezmo das, menos que des más del 10%. Y antes, quiero aclarar esto, antes de que ellos le robaran el dinero, ya su corazón se había desviado.
Actualmente muchos cristianos, algunos nunca han diezmado, les cuesta tanto y le están robando a Dios. Otros diezmaban y ahora ya no diezman. Y no es que solamente dejó de diezmar, sino que en su corazón empezó a haber fornicación, adulterio, pornografía, chismes, un corazón amargado. Toda persona que está en pecado no diezma. La señal de que una persona está bien con Dios es que diezma, porque el dinero no es su Dios. La vez pasada un hermano me decía: no sé por qué me cuesta mucho diezmar. Cuando se trata de sembrar, con gusto lo doy, pero el diezmo me cuesta mucho. Le digo: pues no es asunto conmigo, es asunto con Dios. Por eso el pueblo preguntaba, a ver, ponme el siguiente verso, el 9. Malditos sois, esto le está diciendo al pueblo de Israel, con maldición porque ustedes, la nación entera, me han robado. Verso 10. Traigan todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y dice el Señor: pruébame. Es decir, honra a Dios con tus diezmos, ofrendas, tus primicias, y pruébame, y te abriré las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde. El rey David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni sus hijos. Ahí se lo pusieron como simiente, dice: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, por eso es muy importante que nosotros apartemos lo que le pertenece al Señor. Pero hay muchas personas que dicen: yo no soy borracho, no soy adúltero, no tengo ídolos, pero le estás robando al Señor. Es que Diosito conoce mi necesidad. ¿Cuál necesidad? Es que debo mucho. No, y así vas a seguir por los siglos de los siglos. Amén. Buah, porque eso sí, llega el dinerito, llega la quincena, y lo primero, paga el wifi, porque si no nos quedamos sin internet. Les da más miedo las compañías celulares que Dios. Que si yo no pago la luz, la comisión, me la cortan. Si no pago el agua, me la cortan. Y si no pago el wifi, no puedo entrar al Facebook. Un gran vicio, ¿verdad? Y de Dios, es que Diosito sabe mi necesidad. Si tú piensas así, triste. Hasta triste lo dijeron. A ver, dígalo. Si usted piensa así, entonces. Mire, en Israel, después de 49 años, en el año número 50, era jubileo. Ay, meditando en esto, dije: Señor, ¿será que ya me toca mi jubileo? Ya voy a un tostón, dijeran por ahí, que le entienda. Entonces, si alguien tenía la necesidad de vender su terreno, alguien se lo compraba. Pero en el año número 50, entonces le era devuelto ese terreno y le era perdonada la deuda. ¿Se da cuenta? Porque Dios cuidó mucho eso. Por eso Israel tiene su tierra hoy mismo. Porque no se podía vender a extranjeros y a otra gente que no fuera de esa línea. Aún Acab, recuerdan que quería la viña de Nabot, y la Jezabel lo mandó a matar a este para quedarse con la viña. Nabot dijo: líbreme Jehová de venderte a ti la heredad de mis padres, porque él sabía que no lo podía vender sino darlo a sus hijos, y en caso de venderlo en el año de jubileo, el año 50, entonces le era devuelto. Pero si alguien con mala intención en su corazón decía: ya faltan nada más 3 años para el año del jubileo, le voy a vender caro mi terreno a este, total en 3 años me lo tiene que regresar. Pero Dios conoce la intención del corazón. Por eso cuando el Señor dice no robarás, va un poquito más allá de es blanco o es negro. No, es un poquito más delicado, porque hay quienes planean el asalto de un banco y ellos no se exponen, otro lo hizo. Entonces a esta persona se le llama el ladrón intelectual, porque él lo planeó. Cuando usted vende algo y tiene una pesa, dice la Biblia, abominaciones a Dios la pesa falsa. Y está usted vendiendo kilos de 900 gramos.
En vez de un kilo de azúcar, está dando 900 gramos. En vez de un kilo de café, está dando 900 gramos. Está robando. Dice Proverbios, el que compra dice, oh, es malo esto, no nos sirve, te voy a dar tanto. Y cuando se va el que le vendió, dice, uf, qué buena compra hice. Entonces también ahí entra el robo. Cuando usted sabe que lo que está vendiendo no es bueno. Muchos escuchamos cuando un carro, ya un coche está dando lata, dicen, ay, ponle aceite del 50, del más grueso, para que se escuche bien. Total, cuando le hagan el cambio, ese motor truena. Y usted lo está haciendo con todo el conocimiento. Eso se llama robo. Cuando usted vende tenis que dicen que son originales, pero son clones, ¿cómo se llama eso? Ah, pero qué linda la niña, ¿verdad? Está vendiendo zapatillas marca Andrea que no son marca Andrea. Y eso sí, ganando su dinero, ¡ah, gloria a Dios! Dice, no, estás robando. ¿Sí me explico? ¿Han escuchado de una supuesta enfermedad? Que es, precisamente se trata de robar. Pónganme en la pantalla, por favor. Mire, no sé si lo he escuchado. Cleptomanía. La cleptomanía es la inclinación o impulso obsesivo por robar. ¿Ha escuchado de eso? Por TV, hace mucho tiempo, salió una artista estadounidense, famosa. Mire, ella tiene todo el dinero del mundo. Y entró a una tienda departamental y descubrieron que en su bolsa llevaba algunas prendas que ella había robado. La remitieron a la delegación y dijeron, la pobre mujer tiene cleptomanía. Y lo han considerado como una enfermedad. Los psicólogos dicen que esta cleptomanía, cuando ellos lo estudian, porque la persona roba consciente o inconscientemente, dicen que probablemente porque de niño, su papá, sus hermanos, alguien le robó la alcancía. Porque creen que se merecen más de lo que tienen y la revolución no les hizo justicia. Por eso ahora que ya están grandes, dice psicológicamente, sin darse cuenta, ellos van pasando por ahí, van por ahí, ya agarraron esto y a la bolsa. Ay, es que no me di cuenta. Repito, cleptomanía, inclinación o impulso obsesivo por robar. Les hago una pregunta, ¿será esa una enfermedad? No. Para los psicólogos tal vez sí. Por eso nuestra ética choca con la ética del mundo, la moral del mundo. Es como las personas que dicen, pobre borracho, es un enfermo alcohólico. ¿Y sabe qué hace el borracho? Lejos de dejar el chupe, ay sí, estoy enfermo alcohólico, tráigame mi tequilita. Tráigame 4 litros de Buchanan's. Con un spray y hielitos. Ah, dice el borrachote, es que estoy enfermo alcohólico. Borracho eres, dice la Biblia, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hasta con miedo dijeron, porque el marido tal vez es un gran borracho todavía. Y entonces cuando nosotros decimos que la borrachera o el alcoholismo es una enfermedad, estamos dando lugar a que la persona no salga del problema. Si el alcoholismo fuera una enfermedad, Dios no lo condenaría. Pero la Biblia claramente dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Pero señores, que tiene cleptomanía, no tiene nada, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Si te robaron una herencia, tu papá te robó la alcancía. Mire, yo desde niño siempre me ha gustado apartar algo. Yo siempre ahí de lo que ganaba o me daban, yo guardaba. Dice, vaya, más o menos llevo tanto y voy a comprar tal cosa. Y cuando lo iba a buscar, a veces ni estaba. Mis hermanos mayores se lo habían agarrado y se habían ido a la disco. La gran vida. Y yo triste porque me transaron mi dinerito. Pero no por eso voy a estar robando. Porque la ley de Dios dice, no
¿Por qué lo dicen tristes? Puedes, bueno, en una situación involuntaria pudiera ser que alguien, cuando se va a comprar, te esté dando de más. Y usted dice, le di un billete de a 200 y me devolvió a cambio como si fuera de a 500. Aleluya, voy a dar mi primicia. En la familia, en esta semana pasó con mi sobrino y una mi hermana, ¿sí? Y mi sobrino dice, mire tío, dos veces seguidas, una señora, le pasó dos veces seguidas, una señora le dio cambio como si le hubiera dado uno de a 200 y le había dado uno de 100. Y dice, señora, me está dando mal el cambio. No, ¿cómo crees? Hasta enojada la doña. No, es que yo le di uno de a 100 y usted me está dando cambio de uno de a 200. Ay, perdón, joven, ten otro tu chayotito. Ah, ya cambia, ¿verdad? Y una mi hermana lo mismo. Entonces eso a veces pasa. Mire, nuestro corazón es probado. Va a llegar alguien que te diga, mira, se lo robé al patrón, porque también me están robando a mí, entonces es justo que yo le robe y te lo voy a vender barabara, barabara. Somos humanos. Usted se queda, tal vez lo considera dos o tres minutos, ahí está ya la maldad. Pero mientras usted no proceda, usted no le ha fallado a Dios. Mire, aquí en este auditorio, por la dimensión del lugar, se gasta mucha energía eléctrica. Esta pantalla gasta energía, el alumbrado. Gracias a Dios por el clima, no usamos aire acondicionado, pero sí tenemos los salones anexos, ¿sí? Cada bimestre, por si usted no lo sabía, se paga un recibo muy alto por nuestro consumo de electricidad a Comisión Federal. Claro, nunca se han llegado a decir, oiga, ¿y cuánto será el recibo? Porque como no dan, ni cara tienen de preguntar. Y les soy sincero, más de una vez, gente mundana me ha dicho, no se preocupe, pastor, mire, le vamos a cobrar tanto y le ponemos un, no sé qué le ponen ahí al medidor, un diablito, no sé cómo le llaman, que el Señor lo reprende ese diablito, ¿verdad? Y con eso, uf, va a pagar el 25%. Y yo sí he sido muy tajante, le digo, no, no quiero maldición sobre esta casa. ¿Sí? Si aquellos son injustos para cobrarnos el recibo, allá ellos. Pero nosotros vamos a pagar lo que es justo. ¿Estamos de acuerdo? En lo personal, quiero desahogarme hoy, en lo personal me parece mucho abuso que cada año la caseta le están subiendo hasta el 20%. Imagínense, de 63 pesos que pagábamos, ahora se paga 75 pesos, que equivale como entre el 20 y 25%. O sea, me molesta esa actitud porque es injusta. Sin embargo, yo lo pago, ellos van a dar cuentas con Dios. Ah, pero si yo digo, ah, me parece injusto, a ver, Torre Fuerte, mañana nos vamos todos y pasan gratis, y levanto la pluma y a pasar gratis, estoy robando. Ay, Dios mío, ¿quieren ser cristianos todavía? Hasta triste lo dijeron. Entonces, no hay cleptomanía, es robo. No le eches la culpa a la clepto, es que soy cleptómano. Incluso yo me estaba acordando de eso. Cuando alguna muchacha dice, es que me robaste el corazón. No, el tipo no te robó nada, tú le quisiste dar. O el tipo dice, me robaste el corazón. Hasta el Alex Campos saca una su cancioncita ahí, medio hereje. Le dice al Señor, me robaste el corazón. Y el Señor dice, ¿yo cuándo? Dice Jesús, yo no soy ladrón. ¿O Cristo les robó el corazón a ustedes? No, yo de mí mismo se lo entregué. Entonces déjese de cuentos de que déjese de cuentos. Ni en romanticismo ande hablando de robo. Es que me robaste el corazón. No, no te robaron nada, tú quisiste entregarlo. Ahora te aguantas. Ahora, aparte del robo a Dios, el robo al prójimo, el robo horizontal. Mire cómo está castigado por la ley. Primera Timoteo capítulo 1 verso 8. Quiero que lo leamos, por favor. Dice, a ver chicos, Primera Timoteo 1:8.
pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la ley es buena? Si uno la usa legítimamente. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Es decir, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Si usted ya está lavado con la sangre de Cristo, usted es justo. ¿Alguien diga amén? Entonces no es para el justo la ley. La ley no se enseñorea de ti, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas. ¿Quiénes son? Los que matan a sus padres o a su madre, sea parricida o matricida, para los homicidas. Verso 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Diga conmigo, secuestradores. Ok. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. De ahí la palabra que quiero rescatar es la palabra secuestradores. Yo no sé con cuánto de cárcel se paga un secuestro. Por ahí hay algún abogado que nos diga. Pero la Biblia es bien clara, porque si usted está secuestrando a una persona, usted le está robando su vida, usted le está robando su libertad de una manera no legítima. ¿Sí me explico? Todo aquello que usted sabe que implica un robo no es bien visto por los ojos del Señor. Si usted ha participado o le han hablado de un secuestro, y tal vez alguien diga, pastor, pero ¿por qué le habla eso a la iglesia? Hermanos míos, no todos los que están son, ni son todos los que están. En las comunidades usted se puede asustar de ver gente con vestido de oveja. Hasta bien humilditos se ven, y usted luego se entera que es el más grande secuestrador de la región. Y dicen que son evangélicos. Yo digo, amén, son evangélicos, pero cristianos no son. ¿Se da cuenta de la diferencia? Usted y yo no somos evangélicos, somos cristianos. ¿Sí? Tenga mucho cuidado. No están todos los que son, ni son todos los que están. Es muy importante que nosotros examinemos en nuestros pagos de impuestos, en nuestros pagos de a las instituciones que nos dan servicios, ser lo más transparente posible. En nuestra economía que le damos al Señor, darlo con temor, darlo con respeto y darlo con reverencia. Mire, me gustó también un par de proverbios. Proverbios 11:10. Me gustó muchísimo, si quieren, los que están apuntando. Dice, en el bien, a ver, léanlo todos, ¿cómo dice? En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Ay, qué feo está esto último, ¿verdad? En el bien de los justos la ciudad se alegra. Fíjese, una persona justa, repito, porque es cristiano. Cuando una persona, vamos a poner el primer caso, en la familia, cuando es una familia unida, está papá, mamá, los hermanos. Si uno de los hermanos prospera y es un hermano justo, generoso, sí o no, todos se alegran. Dicen, gloria a Dios, qué bueno que mi carnalito va a recibir como $1,000,000. ¿Y por qué te alegras si lo va a recibir él? Porque siempre me da algo, me bendice. ¿Se da cuenta? ¿Es cierto lo que le estoy diciendo? Un pastor viejito que es muy chistoso posteó hace unos días, dice, estoy cayendo en lo que yo odiaba. ¿Y qué odiaba? Ser el tío tacaño de la familia. Porque en la familia siempre hay un tacaño. Tristes, lo dijeron. No voy a decir, ¿seré yo maestro? Hay una tía tacaña. Todos tienen en la familia una tía que le gusta partir pastel.
y quedar rebanadas bien delgaditas. Parece jamón. Pero el pueblo se alegra cuando es una tía que parte el pastel y da rebanadas grandes. Aleluya, esa es mi tía. Hasta se alegran, dicen, ahí viene la tía, porque es generosa. Pero cuando era tacaña, dicen, ay Dios mío, ¿para qué le invitaste, papi? Puro pleito es esta. Hasta la sobra lo levanta para que no lo coma el chucho. Entonces, a nivel familia, ¿verdad que siempre hay un familiar generoso? Y cuando ese familiar justo y generoso recibe, toda la familia se alegra. ¿Sí? Dice la hermana, me alegra mucho que Dios esté bendiciendo a mi hermano, porque sé que mínimo un par de zapatos me va a dar. Y esto a nivel ciudad. Si hay un hombre rico en la ciudad, muy rico, y le está yendo muy bien en las finanzas, la ciudad se alegra. Porque dicen, fíjese que este señor la vez pasada en mi colonia puso juegos infantiles. Por eso dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos mueren, hay fiesta. Dicen, se murió fulano, ay pobrecito. Alguien dice, pues ya, ahí en paz descanse. Y otro dice, no, que en algún lugar del infierno, en un pedacito de infierno el Señor lo tenga. Dice, porque era malo. Les puedo confesar algo, aunque estamos al aire. Aquí en casa, cuando los justos, los diezmadores, los que siembran bien, prosperan, yo me alegro. La bola de egoístas no dijo amén y otros ni entendieron qué dije. Cuando alguien dice, viera pastor, me está yendo re bien, soy maestro y tengo 40, 50 horas diarias en el telebach y no me alegra, porque ¿para qué me alegro si este no da ni la hora? Pero cuando es un hermano diezmador, ofrendador, que siembra bien, no me voy a decir, ay, ojo de paga, no, no lo dice pues la Biblia. Yo me alegro. Hasta digo, Padre bendito, bendice más a este hombre. Porque dice la Biblia que hay quienes roban, dice, retienen más de lo que es justo, es decir, roban y vienen a pobreza. El que roba viene a pobreza. Y hay quienes reparten y les es añadido más. Ya aprendió, si usted es diezmador, ofrendador, sabe sembrar bien, cuando usted le vaya bien, yo voy a orar más por usted todavía. Pastor, y por los que no, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y el otro proverbio que me gustó mucho, que tiene que ver con esto, es el proverbio 11, capítulo 11, verso 25. Está muy bueno. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí se alegran los justos por estos versículos? El alma generosa, le decía hace rato, y le voy a decir otro versículo de Proverbios. En Proverbios dice, reparte a siete. Ahora saca tu cartera y reparte a siete. Y aún a ocho. Porque no sabes el mal que vendrá sobre el país. Esto yo lo he tenido muy presente, hermanos. Porque en el 2020, no solamente sobre el país, sobre todo el mundo, vino el mal. ¿Sí estamos conscientes de eso? Vino el mal a México, vino el mal al estado de Chiapas. Y yo puedo comprobar que el Evangelio es poder de Dios. La palabra es poderosa. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Reparte a siete y aún a ocho, dice Proverbios, porque no sabes el mal que vendrá sobre el país. Yo no me alegro porque iglesias cerraron, pero yo me pregunto muchas iglesias desaparecieron de la faz de la tierra, simple y sencillamente porque no eran nacidos en el corazón de Dios. No lograron pagar la renta, ni siquiera la luz, más que ni el gobierno ni había prohibido cerrar y ellos ya habían cerrado. ¿Se acuerdan que aquí nosotros nos sugirieron respetuosamente que cerráramos el templo?
Y yo dije, amén, yo soy obediente. Cerré el templo, pero seguimos haciendo cultos a puerta cerrada. A mí nunca me dijeron, no haga culto. Nada más me dijeron, cierra el templo, cierro el templo. Y a pesar que no es lo mismo estar en un servicio abierto, tres meses después yo hice mis cuentas de lo que le metimos aquí al plafón allá afuera. Le habíamos metido más de medio millón de pesos a esto. Y les voy a decir algo, las finanzas a la baja. Pero como yo ya había repartido a 7 y a 1 a 8, eso no nos afectó. Es cuando más tuvimos, es cuando más prosperamos. Alguien diga, gloria a Dios, ese asunto está bueno. Porque el que roba acarrea maldición. Imagínense que, por ejemplo, en Ciudad de México, antes el Distrito Federal, en el barrio de todos los rateros, con todo respeto lo digo, un barrio de rateros, no digo el nombre, no sé cómo se llamará ese barrio, temprano, si usted llega a buscar a alguien, le dicen, la mamá o la esposa le dicen, es que salió a trabajar. ¿Y sabe cuál es su trabajo? Robar. Lo ven como un robo. La otra, no sé por qué para mucha gente es fascinante lo robado. Hemos pasado en algunos mercados de Ciudad de México y ponen una lona ahí, muchos relojes. Dicen, barabara, barabara. Tengo voz de vendedor, ¿verdad? Ambulante. Es robado. Y la gente, sí es robado, lo compro. Porque luego se programan de que si es robado es más barato. Me decía el pastor Felipe, no papá, no, realmente no es robado. Pero como a la gente le gusta la idea de lo robado, pues van y dicen voy a comprar más barato y hasta más caro se los venden. O sea, el que va a comprar robado, a él le salen robando. Por robón, dijera el niño. Por robón está bueno que le pase eso. Muchos productos a veces sí son reales, son originales, son de marca, son de empresas o tiendas de prestigio. Y usted lo encuentra a precio de bagatela. Pregúntese inmediatamente, no, está muy lindo para ser cierto. Recuerde, no traerás a tu casa nada anatema. Eso nos redarguye mucho. Somos tentados a comprar algo barato. Pero ¿por qué está barato? Pregúntese. Tal vez te lo quieren dar barato, bueno, en buen plan, está bien. Pero ¿qué tal y es robado? Todo el que roba acarrea pobreza, acarrea maldición sobre su casa. Por eso los hijos no dejan la droga, el marido no deja de ser un gran bolencón y todo, porque están robando. ¿Sabe qué dice Proverbios? Y no le estoy dando la cita para que usted lo busque. ¿Sabe qué dice Proverbios? Dice, ven, comamos el pan en oculto, porque el pan robado es más sabroso. Y parece ser que los seres humanos estamos programados para que lo prohibido, ahí es lo que nos gusta hacer. Lo que nos dijeron que no, ahora sí lo hago. Pero en esa rebeldía, usted mismo lleva el pecado, lleva la maldad. Por eso, ese versículo tan cortito que acabamos de leer, Éxodo 20:15, no robarás, implica muchas cosas. Dice también la Biblia, el que le roba, está en Proverbios también, nada más le doy esa pista. El que le roba a padre o a madre, su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Yo puedo hoy decirles con toda confianza, con toda satisfacción, que yo jamás le robé un solo peso a mis padres. Si mis hermanos lo hicieron, será su bronca. Pero yo, Dimas Bravo, jamás toqué un centavo que no fuera mío. Mi hermana mayor también tenía un gran negocio muchos años en Tuxtla y se manejaba mucho dinero, al grado de poner así en una cubeta muchos billetes. Si yo tomaba uno de 200 o de 500 para mi bolsa, ella nunca lo iba a notar. Pero jamás, y delante de Dios le digo, un solo peso le robamos a ella. Hoy lo puedo decir
con seguridad. Porque una persona que roba acarrea maldición. Una persona que roba es porque no quiere trabajar, no quiere enfrentar retos. ¿Recuerda usted cómo dijo el Señor a Adán? Trabajarás y comerás ¿con qué? ¿Comerás con el con qué? Con el sudor del enfrente. A ese le costó guardar su dinerito para que tú vengas y lo asaltes y le des gato por liebre y le hagas el fraude, el robo, por si usted no lo sabía. Y comerás con el sudor de tu frente, no del de enfrente. Ah, qué vivo, ¿verdad? El dicho mexicano. Es que en México el que no tranza, pues no avanza. No, si tú tranzas, vienes a condenación. Todo lo robado no es agradable al Señor. Estamos aprendiendo. No le robes a Dios. No le robes a la gente. No le robes a tus trabajadores. ¿Sabe qué dice el Señor? Ha llegado a mis oídos el clamor de los obreros, a los cuales no se les ha pagado el jornal que se había acordado. Tiene usted una muchacha en casa, ya le trabajó toda la semana. Ay, ¿qué crees, mi amor? Hasta bien finas para hablar, ¿verdad? Ay, ¿qué crees, mi amor? No tengo por la chequera, pero el 20 sin duda te lo doy. Nada más que no le dice que 20, van pasando otro 20, otro 20, otro 20 y nunca llega ese 20. No. Si tienes trabajadores, págales. Si debe, pague. Y si no debe, pues no pague. Le trabajaron lo acordado. Eso es de un justo. Hicieron un trato. ¿Sabe qué dice el Salmo 15? Entre las características de quienes habitarán en el monte santo y en la presencia de Dios, hay una característica que a mí me gusta mucho. Dice, hay varias, pero una de ellas dice: el que aún habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia. Pastor, ¿qué quiere decir en español? Ahí les va. Hizo trato por un terreno y después se da cuenta que ese terreno lo pudo haber adquirido por menos. Y esta persona cristiana dice: trato es trato. Y aunque yo sé que estoy pagando un poco más, no me rajo, yo pago. En daño suyo, pero no por eso cambia. ¿Cómo faltan hombres de ese calibre? ¿Sí? Te vendieron un carro en buen plan, en buena fe. A las 2-3 semanas se le va la caja. Y ahí viene aquel llorando: mire usted, hermanito, es que el carro. Trato es trato. Ya te lo vendieron, ¿por qué no lo revisaste antes? Sabes que un carro usado le puede fallar todo. Está usado, pues. A mí me pasó una vez cuando nos sembraron carros, a un hermano le vendió un carro y le tronó la caja, al rato que yo le devolviera la paga. Le digo: no le puedo devolver porque ni me lo has pagado, se lo di fiado, le dije. Eso no es de hombres. Salmo 15: el que habiendo jurado, aún en daño suyo, no por eso cambia. Usted hizo una promesa a Dios, pero por ahí le robaron o perdió. Ya no lo voy a dar porque me robaron. Dios, ¿qué culpa tiene? La mujer y hombre de palabra dice: yo no le voy a robar a Dios, yo voy a cumplir lo que prometí. Y le repito el Salmo 24:1: ¿de quién es la tierra y su plenitud? Hasta triste lo dijeron. Recuerde, el octavo mandamiento es: no robarás. A veces parecerá que es una gran oportunidad para hacerse de dinero, pero puede ser que sea un robo que al final te va a traer consecuencias. Entonces necesitamos nosotros aprender este octavo mandamiento: no robarás. Y hoy vamos a orar también para que el Señor nos examine y también usted examínese. Póngase a pensar que si el Señor da los mandamientos es porque Él no va a venir a usted ahí, no, sino que usted también tiene que examinarse. Salmo 139, léalo conmigo en voz alta.
Oh Jehová, háblelo por favor. Oh Jehová, tú me has conocido, examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, Señor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Dígaselo al Señor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, Señor, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Declárelo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apártense de mí, pues, hombres sanguinarios. Porque blasfemia dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Verso 23, léalo en voz alta y con toda su fe. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cierre sus ojos y pídale al Señor nuevamente que le examine. ¿No será que en alguno de los 10 mandamientos estamos fallando? ¿No será que en este mandamiento de no robarás podemos robarle el tiempo a Dios? Usted y yo tenemos un tiempo de vida, aprovéchelo para buscar a Dios.